Hola, buenas noches para todos. Bienvenidos, ¿cómo están? Bienvenidos sean a este webinar de hoy, 31 de mayo, el último día del mes. Por acá un saludo a Facundo. Muchas gracias nuevamente por ese mensaje. Sí, se pasó muy bien en familia, tratando pues de disfrutar. Incluso con esta, pues estas medidas de restricción, que claramente son necesarias, pero bueno, ahí se pasó bien. Bienvenidos, un saludo para Mauricio, Pura Vida, Rafael, Luis, buenas noches, ¿cómo están? Hoy tendremos un premercado ya no solamente semanal, sino un premercado mensual. Vamos a ver qué nos deja junio, vamos a tratar de que junio. Junio generalmente es un mes quieto, sin embargo, nosotros vamos, bueno, con esto del COVID, puede que no sea tan quieto, esperamos eso. La verdad, yo veo muchas oportunidades, al menos en lo que alcancé a ver en la apertura de futuros. Vamos a ver. Buenas noches, David, bienvenido, qué bueno tenerlo por acá. Morgan, muy buenas noches. Así es, William, vamos a que junio nos tenga, nos va a pagar, mejor dicho, muchísimo. Muchas gracias, Ramón. ¿Cómo estás? Muchas gracias por ese mensaje. Dairon, Denis, ¿cómo estás? Bienvenidos. ¿Cómo están? ¿Cómo pasaron el fin de semana? Espero todo esté muy bien. Martín, muy buenas noches. Muy bien, muchas gracias. Acá pendiente de qué nos trae el mercado, no solo para esta semana, sino también para el mes de junio, porque recuerden que como ya mañana es 1 de junio, pues tendremos una revisión de lo que está haciendo el marco mensual. Y con base en lo que esté haciendo, pues nosotros tomamos decisiones. ¿Listo? Y John, buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Un saludo acá para Elena, que se está uniendo desde Cajicá. Bienvenida, Elena. Mientras se une la mayor cantidad de personas, entonces vamos a leer el aviso legal y de riesgo. ¿Listo? Y un saludo acá para Hendrix, ¿cómo estás? Recordemos que operar con contratos por diferencia, CFD y Forex es muy especulativo y de alto riesgo y no es adecuado para todos los miembros del público en general. Es muy importante que la información presentada no es una recomendación de inversión, tampoco es asesoramiento financiero. Yuri, bienvenido, ¿cómo estás? Muy bienvenido a esta sesión de hoy. Carlos, muy bien. Buenas noches, qué bueno. Por acá nos dice Daido, sé que no ve este tipo de análisis, pero un análisis rápido en el par EZL. Vale, Dairon, al final, si quieres me lo recuerdas y con gusto lo hacemos. Listo, Joaquín desde Argentina, buenas noches, qué bueno tenerte por acá, Freddy, Darwin, ¿cómo están? Bienvenidos. Bien, vámonos entonces a nuestra plataforma de Tickmill MT4 y vamos entonces a empezar con el marco mensual. Voy a quitar la cámara un momento para tener mejor análisis y una mejor perspectiva, ¿listo? Andrés, muy buenas noches, así será, David, junio será nuestro mes. Listo, entonces, ¿qué tenemos por acá? Miremos que el mes de, a ver, lo que es, lo que fue mayo, un segundo, sí, esto, claro, esto ya los mercados están abriendo en junio, ya iba a decir imposible. Giovanni, muy buenas noches. Hola, Hanna, sí, totalmente, ya lo vamos a revisar. Entonces, empecemos por acá. Darwin, porque digamos, generalmente lo que es junio y julio, y eso viene ya, digamos, por eso Investing tiene esa frase de sell in May and go away, vende en mayo y vete, porque generalmente junio y julio, el verano, es cuando pues, los traders salen a vacaciones, aunque vuelvo y repito, con COVID, pues creo que esas vacaciones quedaron aplazadas, entonces probablemente tengamos muy buenos movimientos de mercado, ¿listo? Buenas noches, Wilson. Bueno, empecemos entonces. El mes de, a ver, este fue el mes de mayo, ¿listo? Tuvimos un mes positivo para el euro. Miren que lo que fue abril y marzo, con esta súper indecisión, están respetando este claro nivel de soporte. Vamos a cambiar acá un momento el color. Este nivel de soporte, el 109.316 se ha respetado muy bien. Como se ha respetado, cada vez que el activo viene y toca, rebota. Está rebotando y cada ruptura que hace se genera una mecha, lo que nos confirma entonces que es una ruptura fallida, ¿listo? Es un breakout failure, ¿listo? Vamos entonces a analizar lo que podríamos tener. Es una fase donde el activo puede rebotar. Por más de que sigue siendo muy bajista, porque claramente su tendencia es bajista, podríamos esperar un rebote
hasta la línea de tendencia y hasta el nivel de resistencia del 1.14.232. Así que en el largo plazo, y para aquellos si hay algún inversionista que, por ejemplo, les gusta invertir a largo plazo, pues les recomendaría mucho buscar compras en esta zona hasta por acá. Recordemos que ese tipo de inversionistas pues ya manejan marcos como lo es el semanal o incluso el marco diario, no los marcos intradía. Ya cuando nosotros queremos pasarnos a marcos intradía, pues tenemos que hacer la descomposición fractal y encontrar oportunidades de alineación en el mercado. Entonces, si vemos que el mensual es bajista, pero con posibilidades de rebote, tenemos que ver que el semanal me esté mostrando lo mismo. ¿Qué tenemos para el semanal? Un activo muy enrangado, pero que rompe un fuerte nivel de resistencia con una vela de rango amplio. Recordemos que una vela de rango amplio puede significar continuación del activo y que tiene fluidez hasta el 1.11.958. Es decir, ya tenemos dos marcos alineados, bajistas, pero con posibles zonas de rebote muy bien marcadas. Esta vela finalmente terminó como rango amplio, no fue una vela, una cola, no fue volatilidad, estuvo muy bien. Esto nos muestra fuerza en el euro, ¿listo? Tenemos mucha fuerza para el euro. Sin embargo, en el marco diario, ya para, digamos, entrar un poco en el tema de los patrones intradía, ¿qué tenemos? Bueno, teníamos, recordemos esto, que esto incluso nos dio varias operaciones, un triple techo, esta fuerte zona donde cada vez que el activo rebotaba, pues retrocedía. Nosotros inicialmente tuvimos una hipótesis de que en esta zona esto iba a ser un múltiple techo e iba a rebotar la baja. No ocurrió y miren por qué no ocurrió. Es muy importante que identifiquemos esto. El activo, cada vez que retrocedía después del doble, de cada vez que tocaba ese nivel de resistencia, no hacía mínimos mayores. El activo caía y buscaba el soporte inmediatamente. En esta zona, el activo toca el soporte, forma un primer mínimo mayor con una cola de piso o vela de indecisión, como la quieran llamar, porque aquí no está muy clara la cola de piso, e inmediatamente rebota, rompe la resistencia, marca nuevamente volatilidad y sigue al alza hasta buscar el nivel del 1.11.249. Tal vez este fue el diferencial, lo que motivó al euro a subir ese mínimo mayor en el marco diario. Y por eso les repito, yo creo que lo he dicho hasta el cansancio, el marco diario es el marco referente para los operadores intradía e incluso para los operadores tipo swing, incluso para aquellos que buscan operaciones que duren semanas y meses, este marco es muy relevante. Tenemos dos marcos de tiempo mensual y semanal alineados y tenemos un marco diario efectivamente muy alcista. El único problema que tiene el marco diario para los operadores intradía es que tenemos una, dos, tres, cuatro y cinco velas alcistas. Recordemos que más de cuatro velas nos componen un movimiento extendido de velas. Sumado a la verticalidad, podemos esperar que en los marcos intradía, como lo son H4 y H1, tengamos algo de sobrecompra. Eso no quiere decir entonces que no haya una hipótesis alcista o no haya una manera de negociar el activo. Claro que la hay. Lo que tenemos que esperar es una corrección. Y recordemos los dos tipos de correcciones que podemos esperar. Número uno, y la que a mí me gustaría más ver, una corrección en precio, donde el precio venga y busque lo que en el pasado fue una resistencia y lo tome como un nivel de soporte. Si esto se logra, si el activo cae hasta acá, aquí habría una compra increíble en el activo, una compra muy, pero muy interesante porque estaríamos alineando el múltiple de marco de tiempo, bien, mensual, semanal y diario, y tendríamos entonces únicamente que buscar un patrón en el marco de 4 horas o en el marco de 1 hora para encontrar una oportunidad increíble. ¿Listo? Morgan nos pregunta que una cuenta auditada en MyBlueFX pueden maquillar. Pues tal vez, hay gente que dice que se puede, pero pues no sé, yo creo que eso es muy difícil, la verdad. Precisamente lo que trata MyFX Book y bueno, todas aquellas programas que auditan es precisamente entrar en la información real. Sí he escuchado algunos casos, pero finalmente esos casos no están alineados a una plataforma específica. ¿Listo? Entonces, un saludo acá para Eva. Necesitamos una corrección. Inicialmente podemos pensar que sea en precio. También podríamos tener la oportunidad de que la haga en tiempo, es decir, que forme una P. ¿Cuál de las dos va a ser? Pues no lo sabemos.
Inicialmente yo me inclino porque pues como conozco al euro y sé que es un activo que poco corrige en tiempo, debería hacer una corrección en precio, pero eso no significa entonces que no pueda tener una corrección en tiempo, es decir, una formación en P también lo puede hacer. El problema es que una formación en P pues nos dejaría muy aburridos porque no nos dejaría buscar operaciones ni largos ni cortos ni nada, nos dejaría simplemente mirando el activo y esperar a que se forme esa P. Ahora, vámonos a los marcos intradía para comprobar lo que estamos diciendo. En el marco de 4 horas ya podemos identificar un movimiento extendido, una tendencia madura y claramente tenemos un nivel muy fuerte de sobrecompra. Miren el alejamiento de la media móvil de 200 con el nivel del precio actual. ¿Listo? Es demasiado y en este punto, pues las cosas ya nos dicen, no hay que esperar que el activo pueda seguir subiendo y si lo hace en términos de probabilidad, debería detenerse y empezar a corregir en precio o en tiempo. Asimismo, el marco de 1 hora podemos encontrar una tendencia muy madura que de igual forma tiene mucha sobrecompra. Esto lo que nos está indicando es que probablemente esta semana, y sería muy interesante, el activo va a tener velas rojas. ¿Cuántas? No lo sabemos, pueden ser 3 o 4 en el marco diario, simplemente que necesitamos una corrección. Esa corrección entonces, pues puede llegar en. Puede ser hoy, puede que hoy siga subiendo. Bien, no lo sabemos. No tenemos aún un patrón exacto de lo que podría suceder. Simplemente nos guiamos por el nivel de sobrecompra que presenta el activo. Es decir, que buscar cortos sería muy riesgoso aún porque no tenemos un patrón claro. No tenemos una mecha, una cola de techo, no tenemos un shakeout, no tenemos nada que nos esté indicando que ya va a corregir. Aunque los activos no necesitan de un patrón técnico para corregir, nosotros como traders generalmente tratamos de identificarlo para que las operaciones salgan pues en mayor medida mejor. ¿Listo? Voy a poner la cámara acá a ver si podemos. Ya lo revisamos, Cristian. Ya vamos para Iberdica. Bien, eso con respecto al euro. Si nos vamos a la libra esterlina, podemos ver lo siguiente. Este marco de tiempo, lo que es el marco mensual, tenemos entonces por acá un fuerte nivel de soporte, algo muy similar a lo del euro, donde el activo podría estar rebotando. ¿Listo? Cada vez que lo toca, una, dos, y esta podría ser el tercer rebote del activo. Si eso es así, pues entonces estaríamos alineados con lo que estamos viendo en euro, una corrección en precio. Eso me muestra al menos el marco mensual. Si nos vamos al semanal. Un segundo, quito esto por acá para que no interrumpa. En el semanal, recuerden que nosotros teníamos una hipótesis muy bajista porque el activo estaba la semana pasada vulnerando este soporte, esta zona del 1.21416. Zona muy importante, pero igual que en el pasado, fue una ruptura fallida. ¿Listo? Ruptura fallida y empezó a rebotar. Miren cómo en el pasado el activo se inclinó a subir a una resistencia muy potente en esa ruptura fallida. Lo mismo podríamos estar pensando, y en este momento, este LH que tenemos acá estaría fallando, y este activo sería muy alcista con una proyección hasta el 1.25, 900, y casi como hasta el 1.26 más o menos. Esa sería la zona a la que podría subir la libra. Vámonos al marco diario a ver qué oportunidades tenemos. Marco diario, a ver. Listo, esto se ve muy bien. Recordemos que el viernes teníamos una hipótesis alcista en la libra. Está marcando un patrón alcista, un bullish sandwich. Bueno, no sé si se puede considerar un bullish sandwich, pero al menos una formación en P, un patrón de continuación en tiempo. Y tiene muy buen espacio de subida. Este activo está muy interesante. Más interesante que el euro por el tema de que no tiene tanta sobrecompra y que tiene mucha más fluidez que el euro. El euro ya está en resistencia, ¿listo? Hola David, buenas noches, ¿cómo estás? El euro ya está en resistencia, mientras que la libra tiene mucho espacio de continuación, algo digamos que de alguna resistencia por acá en estos picos, pero la resistencia, digamos que semanal, va hasta el nivel del 1.25290. Más o menos esa es la zona. Vamos a ver entonces en H4 qué tenemos. Bien, un activo que rebotó muy bien, tiene mucho espacio y en 1 hora ya está subiendo fuerte este activo, está subiendo fuerte, fuerte, fuerte. Bueno, ha estado el viernes, fue una sesión muy volátil, ¿no? En europea hizo una cosa, en americana, a ver, europea subió un poco, después bajó, después subió, después cayó, marcó una cola de piso, subió. Bueno, estuvo supremamente volátil, difícil de predecir lo que iba a hacer en el mercado. Yo creo que lo mejor, lo que yo esperaría para Libra sería nuevamente
que tengo un retroceso hasta el nivel del 1.22.9.15 y en esta zona buscaría patrones de compra en una hora o en 15 minutos. Pero necesito que la libra antes de seguir subiendo me muestre un patrón claro. ¿Listo? En este momento está algo alejado de la media móvil y por eso quisiera, yo esperaría que lo esté dando para de pronto la sesión americana de mañana, mañana lunes, o ya pues puede tardarse incluso hasta la europea del martes. No lo sabemos, simplemente tenemos que esperar. ¿Listo? Si ya tienes la compra, pues sencillamente dedícate a gerenciarla. Recuerda pues los niveles. Yo creo que en este punto ya el stop loss debería estar al menos en entrada. ¿Listo? Pero para Libra, pues se ven muy buenas cosas, al menos en lo que queda de la semana. Se ve muy interesante. Vámonos ahora sí con el dólar australiano, que por acá me lo estaban pidiendo. El dólar australiano, en el marco mensual, miren que tenemos una situación particular y esto cambia mucho la perspectiva. El activo ya está llegando, está muy cerca de tocar la zona de su línea de tendencia principal bajista. Bien, el activo rebotó fuertemente, pero en este punto incluso ya podríamos estar pensando que esto puede ser una finalización y que el activo puede venir a caer hasta el 0.63571, al menos en mensual. Si la rompe y nos da un patrón de confirmación en diario, efectivamente podríamos decir, no, pues vamos a negociar al alza y sería un activo supremamente alcista. Sin embargo, eso no ha ocurrido. Hasta que no se rompa, lo que yo debo esperar es que el activo probablemente retroceda al tocar ese nivel de línea de tendencia y de resistencia, porque se hace una intersección. ¿Listo? Vámonos entonces al marco semanal. Un segundito, entramos acá al marco semanal. A ver qué tenemos. Y en el marco semanal, bueno, es un activo supremamente alcista. Miren cómo se cumple acá un patrón que hemos hablado mucho acá. El famoso sándwich alcista, dos velas de rango amplio que envuelven una vela de rango amplio roja. Sigue subiendo, pero ya está en esa zona. Por más de que no la ha tocado completamente, está en esa zona que puede significar un retroceso fuerte para el dólar australiano. Le queda muy poco espacio de subida y es una zona que viene desde el marco mensual, así que yo esperaría que este activo en esa zona presente al menos correcciones en tiempo o correcciones en precio. ¿Quién nos va a determinar todo esto? El marco diario. Vamos a ver qué tenemos en diario. ¿Listo? Un activo que efectivamente vulneró su línea de tendencia principal en el diario. Desde que la vulneró, no ha hecho sino subir. ¿Listo? Uno, dos, tres mínimos mayores. Por acá una formación en P y le queda muy poco espacio de subida hasta el 0.67365. De igual manera, en los marcos intradía, pues ya podemos observar el nivel de sobrecompra que tiene el activo. Listo, ahora le trazamos una línea de tendencia, tal vez en H4 me dé la posibilidad para identificar esto de mejor manera. Me imagino que en H1 también. Efectivamente tiene mucha sobrecompra y está muy maduro el movimiento. Yo esperaría, y sobre todo porque en el marco diario este nivel no solamente se cruza con una resistencia, sino también con una media móvil de 200, esperaría que el activo ya esté por rebotar. Acá le tengo trazada la línea de tendencia, vamos a acomodarla mejor. Vamos a unir los valles de manera más correcta. Yo creo que una hipótesis acá, y esto mirando el marco semanal, sería que en la ruptura de esa línea de tendencia, en el marco de 4 horas, podrían haber cortos y no sería contratendencia, porque es que esto es una microtendencia, no es una tendencia definida. Es una microtendencia y podríamos encontrar cortos hasta el 0.63601. Esto se alinea con el euro y la libra en el sentido en que necesitamos una corrección en los activos. ¿Bien? Entonces, si el australiano llega a romper esa línea de tendencia, yo esperaría cortos para el activo, al menos hasta el 0.63800. 800, ¿sí? Sí, 800. William de 200, es una media móvil simple de 200. Eurodólar lo veo retrocediendo, Pluvio, y no hemos revisado Libra neozelandés. Ya vamos para Liberación neozelandés. Listo, acabamos con los pares major y nos vamos para los otros. Dólar neozelandés, pues es un análisis completamente similar. El único, digamos que el único diferencial es que este activo aún no está cercano a su línea de tendencia, pero sí está tocando un nivel fuerte de resistencia. Se me fue el internet un momento. Ya volvió, es que a veces se me va. Listo. Sin embargo, esta resistencia podría obligarlo a caer un poco. Entonces, tengamos en cuenta que
Debido a la correlación, podemos esperar lo mismo. Ahora, en el marco semanal, miren cómo ya el activo se está acercando a lo que en el pasado marcó un fuerte nivel de soporte y que en este punto podría ser una resistencia que haga que el activo caiga. ¿Listo? Entonces yo creo que para el australiano y el neozelandés, los que estén comprados, pues ya es momento de cerrar las compras. Recordemos que una resistencia es un motivo para hacer take profit. Y pues los que quieran una negociación, tenemos que basarnos en lo que está haciendo el marco diario. El marco diario, muy similar al australiano, está en una resistencia fuerte y muy cercano a su media móvil de 200, lo que podría hacer que al menos retroceda hasta el nivel del 0.61361. ¿Listo? Eso podría ser una buena hipótesis, Francisco. Digamos que esa es la teoría de Dow. Lo que pasa es que el problema es que esas rupturas, esos acercamientos pueden ser fallidos también. Entonces, por eso yo me baso más en patrones. Claro que sí, Juan Sebastián. Ya lo vamos a revisar porque los índices tengo muy buenas hipótesis. ¿Vale? Vámonos con el canadiense. Se me está yendo. Bueno, para, antes de todo, gracias David por recordármelo. Aquí tenemos el calendario económico. Ya tenemos tipos de interés, nada más y nada menos que el lunes 1 de junio, tipos de interés para el dólar australiano. Bien, ya sabemos que esto va a quedar en 0.25, pero podemos esperar volatilidad. Martes, Producto Interno Bruto en la noche. ¿Qué más tenemos? Tipos de interés para Canadá, tipos de interés para el Banco Central Europeo. Y nada más y nada menos que en nóminas no agrícolas unidas. Esta semana va a estar en términos de volatilidad fuerte. Fuerte, fuerte, porque tenemos pues tipos de interés y tenemos nóminas no agrícolas. Vamos a tener una semana movida, así que hay que aprovechar mucho los patrones técnicos que tengamos. Bien, en el dólar canadiense, antes de que hiciera la apertura, yo tenía una hipótesis para el activo, sin embargo, ya en este momento se daña completamente, pero vamos a revisar. En el marco mensual hay algo que de este activo me encanta y es el hecho de que el activo está por fin buscando nuevamente llegar a esa zona del 1.36308 y formar un primer HL en ese nivel de soporte. Si el activo hace eso, señores, yo entraría a comprarlo sin ningún problema, sin ningún pero. ¿Listo? Si el activo sigue con esa corrección, sería un activo completamente alcista y tendríamos meses de compras para el dólar contra el dólar canadiense. Tengamos en cuenta esto. ¿Cómo lo vamos a manejar? Pues entonces en el marco semanal. Lastimosamente el activo, podemos ver cómo la semana pasada y ya hace, bueno, ya hace 2 semanas viene cayendo fuerte, se está enfrentando a un nivel de soporte no tan potente, finalmente el más potente viene en el 1.35244, esa sería la zona que tenemos que tener muy, pero muy en cuenta. En el marco diario, aún no tenemos un activo alcista, pero nos permite trazarle lo que llamamos la línea de tendencia orientativa, que yo la tengo en H4. Esta línea lo que nos va a permitir es que cuando se rompa, cuando el activo venga y la vulnere, tendremos la confirmación del posible desarrollo del mínimo mayor del marco mensual. Y esto, les doy mi palabra como trader, les doy mi. Eso casi nunca falla. El 90% de las veces funciona. Entonces, cuando el activo rompa esa línea de tendencia, sin importar el tipo de patrón que dé, yo voy a estar comprado, voy a estar comprado fuerte. Voy a arriesgar gran parte de mi capital porque ese tipo de operaciones se dan muy poco, pero cuando se dan muy bien. Ahora, ¿qué puede ocurrir? Que nunca rompa. Eso ya sí no es culpa mía, digamos, no lo puedo predecir, pero si lo rompe, si hace un breakout en el marco diario, ya sabrán que yo estaré muy, pero muy, mejor dicho, con una inversión muy grande en ese activo. ¿Listo? En el dólar contra el dólar canadiense, esperando que el dólar se valorice y asimismo, pues en términos de correlación, el índice del dólar, el DXY, tendría que valorizarse. En estos momentos, pues lo que tenemos es una formación en B. El activo todavía tiene algo de sobreventa, está cayendo fuerte en plena apertura asiática, le queda algo de espacio. Por ahí me preguntaban. Yo creo que sí, o sea, sí podía seguir cayendo. El tema es que yo con sobreventa no negocio. Sigue estando en una gran etapa 1, ¿listo? Eso es lo que tal vez no me gusta, que si nosotros le ponemos acá un rectángulo, todo esto es una etapa 1, yo no negocio etapas 1, negocio etapas 4, etapas 2. Pero no etapas de lateralidad de mercado. No me interesan para nada. ¿Listo? Ah, pues Francisco, serviría. El problema es que, pues eso es adivinar. ¿Sí me entiendes? Ya en ese punto tú estás tratando de adivinar cuándo va a ser el piso del mercado. Y si tú tratas de adivinarlo, pues ya pues recurres a la suerte. Entonces ya sería suerte si el activo se desarrolla. ¿Vale?
En cambio, si tú haces la negociación en plena ruptura, pues entonces estás negociando con base en un patrón y en base en estadística. Perdón, con base en estadística. ¿Listo? Aquí lo que yo estoy esperando es que salga de esa lateralidad, ya sea para arriba o para abajo, pero que no presente si es para abajo sobreventa. ¿Listo? Para al menos plantear algún intradía, pero mi posición para swing y demás, creo que ya la tienen completamente clara. Pues en plena apertura abrió muy mal el activo. Algo difícil, pues, pero bueno, no se puede hacer nada. El dólar contra el yen, es un activo muy interesante. En el marco mensual, yo creo que no hay necesidad ni de mirarlo, no ha hecho nada. En el marco semanal, tiene una proyección alcista hasta la línea de tendencia. Y donde realmente me interesa el activo es en la formación en P, la fuerte formación en P que está formando acá. Mírenla acá, muy buena P, tenemos una cola de piso. Este activo se ve muy alcista, ¿listo? Se ve muy, muy, muy alcista. Y Juan Sebastián, claro, es FX Street, FX Street, ¿listo? Y ahora te lo vuelvo a poner para que veas. Esa formación en P de romper el 107.862, tendríamos un activo muy, pero muy bullish. El viernes este activo estuvo interesante, vino acá, subió fuerte, miren cómo esta resistencia lo paró, así que tendría que romper ese 107.862, pero por encima de esa zona podrían haber muy buenas oportunidades, así que en el yen podemos estar pendientes porque pueden venir compras en el activo. El franco suizo, yo creo que este activo no merece mucho la atención, es un activo que ha estado demasiado volátil, el tema en el marco mensual es que es un activo demasiado enrangado, en los marcos diarios pues está haciendo una ruptura que podría ser fallida, está sobrevendido, creo que es de los activos que menos me interesan para la sesión, ¿vale? El franco suizo, entonces no le voy a prestar, pues no le voy a dedicar el tiempo que se requiere. El oro, vamos a revisarlo entonces desde el marco mensual. Tenemos ya un activo que está sobrecomprado. ¿Cómo sabemos que está sobrecomprado? No solamente con el concepto de media móvil, sino porque su línea de tendencia principal ya tuvo demasiado alejamiento y está muy vertical. Lo que sería sano para el activo, lo mismo, una corrección en precio o en tiempo. ¿La va a hacer? No lo sabemos y es difícil predecirlo. Como no sabemos si la va a hacer, nosotros, recuerden, teníamos una hipótesis alcista la semana pasada que se dio muy bien, fueron dos, se dieron muy, muy bien. Aquí tenemos una cola de piso, claro, ustedes dirían, Sebastián nos ha dicho que las colas de piso, pues, son alcistas, pero no en tanta sobrecompra, ¿listo? El tema del oro es que está muy sobrecomprado. En el marco diario apareció esa cola de piso que con base en esa cola negociamos y nos fue muy bien porque el activo subió, llegó hasta el nivel que dijimos. Hubo dos operaciones en el activo la semana pasada y tiene espacio para llegar al 1748. Ese es el espacio final. Ya en esta zona, pues podríamos esperar un retroceso del oro. ¿Cómo lo negociamos? Pues en los marcos intradía ya hubo un patrón excelente. Bien, tuvimos por acá el fallo del máximo menor, primer patrón, y el segundo, bien, este mínimo mayor, fue un patrón de continuación alcista excelente. En este punto ya rompió, no tiene sobrecompra ni nada. Vamos a verlo en una hora. En una hora ya hubo un patrón, pero la verdad es que le queda muy poco espacio alcista. Yo, la verdad, este activo creo que no lo negociaría porque le queda muy poco espacio alcista y podríamos arriesgarnos a coger la corrección. Este activo necesita corregir en tiempo o en precio, pero necesita corregir y eso puede llegar esta semana y no quisiera estar comprado cuando lo haga. ¿Listo? Asimismo, la plata. Vamos a revisar un momento la plata. Bueno, la plata sí rompió al alza, no respetó ese nivel de resistencia. Desarrolló esa P de una vez. Vamos a trazarle por acá una nueva resistencia. Este soporte que ya no sirve para nada, está muy lejos. Para tratar de identificar el nivel de finalización. Muy similar al oro, también necesita una corrección. ¿Listo? Eso para al menos para la plata. Vámonos a los índices americanos. Ahora sí, por ahí me están hablando de un gap. Efectivamente, si uno se va al marco de una hora, puede ver que los futuros abrieron con un fuerte gap. Bien, esto es lo que se denomina un psycho gap. Es un gap, entonces, no en continuación, sino que cambia la dirección del activo. ¿Y qué pasó acá? Me dice que tiene problemas para reproducir el video. El internet hoy está terrible. Andrés, creo que sí, la verdad no estoy muy seguro. No te puedo confirmar pues así con mucha certeza, pero creo que sí. Hola Camilo, buenas noches. ¿Cómo vas? Hasta ahora veo tu mensaje. Buenas noches, bienvenido. Así es, David, así es, David.
Tienen que corregir bastantes activos. Entonces, el gap que nos puede mostrar, pues tenemos una ruptura de línea de tendencia, bien, una línea de tendencia en el marco de una hora, un activo que sabemos que necesita una corrección, que hemos estado esperando bastante la corrección. Hola, Daniel, buenas noches, ¿cómo estás? Necesitamos la corrección. Yo creo que en los americanos el tema no está tan sencillo. Por más de que haya un gap y que la apertura mañana pueda ser negativa, donde yo sí estoy viendo una posibilidad de negociación era en el DAX 30, pero en el DAX 30 nosotros lo que necesitamos es que se ubique. Con el gap me gustó, pero miren cómo el gap se cerró. Necesitamos que rompa esa línea de tendencia de una hora. Si la rompe, sería un activo muy bajista. Yo todavía tengo el pronóstico de buscar cortos en el activo porque necesita una corrección en diario y cuando dé la corrección en diario, si sí nos vamos largos. Pero por el momento necesita corregir. Necesita ya una corrección. Recordemos que nuestra hipótesis en el marco de 4 horas es muy sencilla. La ruptura de esta línea de tendencia puede llegar a caer hasta la línea de tendencia principal y aquí ya podría nuevamente subir. ¿Listo? David, no sé qué se puede hacer. Si alguien nos puede ayudar con ese tema, le agradecería mucho porque no sé por qué no te estará notificando. Bien, yo creo que esa sería la hipótesis. Más compras, ya tenemos demasiada sobrecompra, demasiada extensión en velas, es un activo que ya necesita corregir. Entonces, lo más probable es que con la ruptura de esa línea de tendencia encontremos oportunidades en el activo. ¿Listo? Eso al menos para el DAX 30. Ahora, vámonos para los pares menores. El canadiense contra el yen me lo habían pedido, que está inició la apertura asiática, claro, pues como el dólar contra el canadiense está bajista en la apertura, este inicia alcista. Es un activo que en el marco mensual, pues no tiene mucha, digamos, mucha ciencia. Es un activo bajista, con un posible retroceso, bueno, perdón, un rebote en el nivel del 77.060. También podría estar buscando esta línea de tendencia principal bajista, pero es un activo bajista, no hay duda de eso. En el marco semanal, si recuerdan, a ver un segundo, damos un poco más de, damos un poco más de zoom. Nosotros estuvimos muy pendientes de esta doble cola de piso, ¿listo? Esta doble cola de piso nos hacía, digamos, pensar que el activo podía tener un rebote fuerte hasta el 7662. Tardó en darse, bien, pero finalmente se dio. Está haciendo el rebote que esperamos hace mucho tiempo. Lo que pasa es que no lo hizo en el momento más adecuado, ¿listo? Gracias. Pensé que era Fernando acá. No, vale. Ah, Felipe nos. Creo que Felipe estabas hablando de Neteller, ¿no? Sí, pues Felipe nos dice que sí se puede, Andrés, ¿vale? Tiene algo de fluidez alcista, bien, tiene algo de fluidez alcista el activo hasta el 7662. Vamos a revisar en el marco diario a ver qué tenemos. En el marco diario, pues tenemos una fuerte resistencia que podría ser una ruptura fallida. Mire, este activo se pondría súper, pero súper interesante. Súper interesante. Si esa ruptura es fallida y viene y vuelve a buscar el 77.030. Este nivel que hemos hablado mucho, si el activo viene y retrocede y lo busca, tendríamos compras espectaculares para el canadiense contra el yen. En este punto, pues ya tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 días alcistas, ya tenemos movimientos extendidos en velas, lo cual pues le confirma a uno que al menos en intradía no debería estarlo negociando. Bien, en H4 podemos ver ya un fuerte movimiento extendido en velas, incluso iniciando apenas en plena asiática. Ya está demasiado extendido, en una hora de igual forma, volatilidad en el activo, la verdad, yo esperaría la corrección en el marco diario, o al menos si la ruptura es fallida, entonces esperar la ruptura de la línea de tendencia de H4 para buscar contratendencias, pero finalmente, hasta el momento no está confirmando absolutamente nada. Sí, así es, Andrés, yo te recomiendo mucho, entre 100 y $200 para empezar, está muy bien. ¿Listo? Listo. Canadiense contra el yen. Vámonos el libra neozelandés, libra kiwi. Bueno, este activo sí no tiene absolutamente nada. En el marco mensual, un posible rebote en fuerte zona de soporte, ese nivel del 1.97678 podría estar marcando un fuerte rebote. Semanal hay correlación.
que se me hizo el diario. Esta ruptura podría ser fallida. A ver, H4. Bueno, en H4 la ruptura fallida se confirmaría cuando rompa la línea de tendencia. ¿Bien? Tendría que romper la línea de tendencia. Yo creo que yo me guío mucho para la descomposición. Esto era diario, ¿cierto? La descomposición, esto era H4. H4. La descomposición fractal me ayuda mucho el tema de trazar líneas de microtendencia en los marcos de, por ejemplo, H4. ¿Listo? Aquí lo podemos ver. Si rompiera esa línea de tendencia, pues tendríamos tal vez una posibilidad alcista. US 30 está ahora en compra en rebote. US 30, el Dow. El Dow fue, tal vez ha sido a comparación del Standard Poor's, el gap no lo ha terminado de cerrar. Puede que no lo cierre. Recordemos que un gap no se tiene que necesariamente cerrar. Elena, con 10 mil, sí, creo que tienes ya con 10 mil dólares. Tickmill tiene la opción de que abras una cuenta pro. No alcanzas, no, la VIP creo que son 50 mil. Pero una cuenta pro, con donde se te baja bastante el tema del spread, las comisiones, el rollover y demás. Entonces, si quieres, te recomiendo en los chats o en soporte arroba Tickmill, te dan más información. Pero sí, la verdad, sí, sí tiene muchos beneficios abrir una cuenta con 10 mil. Te recomiendo bastante porque incluso puedes también optar por la regulación de Reino Unido, donde, bueno, dependiendo qué apalancamiento uses, te serviría bastante. Listo, entonces, yo creo que, a ver, es que el tema con el Standard Poor's es que hay que esperar a que se defina. El Standard Poor's no, sino el Dow Jones, perdón, qué pena. Acá tenemos la línea de tendencia. Se está alejando, está sobrecomprado. Bien, aquí podemos ver la sobrecompra. En H1 se puede evidenciar mejor ese movimiento extendido. Sí es verdad que presentó un retroceso, pero recordemos que en el marco diario es donde necesita ese retroceso. En el marco diario está demasiado extendido. En el nivel que está, yo esperaría, la verdad, es mi opinión, esperaría que el activo venga a corregir, ya sea a este nivel de soporte que tendríamos en el, no sé exactamente qué es, como el 24.000. 700 más o menos, o hasta el 24.228. Bien, pero yo necesito ver una corrección en el activo para seguir compras, al menos en mi manera de ver, pues, la situación. Puede que siga subiendo, sí, pero, pues, al menos para ir a buscar compras, necesito que toque la línea de tendencia, al menos en el marco de 4 horas. Si no hace eso, pues, la verdad, no me interesaría mucho. Fíjense lo siguiente. Bueno, falta uno, Euro-Yen, perdón, falta el Euro-Yen. El Euro-Yen, miren esta, ya la extensión en velas en el marco diario es exagerada. A mí me gusta mucho hacer esto, vamos a tratar de, un momento. A ver, ¿cuántas velas tenemos? Una, dos, tres, cuatro, cinco. Cinco velas de rango amplio, esta podría ser la sexta hoy lunes. Vamos a tratar de encontrar de rango amplio. Es que velas verdes podemos encontrar. Por ejemplo, acá, una, dos, tres. Esta, digamos, 4, 5, 6, 7, 8. Bueno, aquí hizo 9, pero generalmente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Generalmente no hace más de 5 velas. Esto lo que nos puede estar indicando sumado el nivel de resistencia. Así es, David, las resistencias diarias son las más relevantes para el análisis intraday. Es que en esta zona podríamos esperar finalización. ¿Listo? Finalización. Que el activo empiece con una corrección, como por ejemplo lo hizo acá, después de una, dos, tres, cuatro, cinco velas, hizo un excelente patrón de continuación alcista. Si el activo vuelve y hace ese patrón, pues buscamos compras, pero podría finalizar sumándole la excesiva. Es que miren esto ya en H4, es una sobrecompra excesiva, en una hora también. Entonces está ya demasiado, pero demasiado sobrecomprado. Ya en cualquier momento podemos esperar una corrección sumándole el hecho de que este activo presenta una tendencia bajista. Bien, si uno le traza una línea de tendencia, por ejemplo, en el marco semanal, se puede dar cuenta. Ah, es más, esperen un segundo. Miren, miren el problema de uno no trazar la línea de tendencia. En el marco semanal está ya tocando el nivel de línea de tendencia. Eso nos podría confirmar entonces que ya el activo. A ver, un momento, hacemos una cosa. Guardamos esta plantilla. Guardémosla y la cargamos porque esto ya se puso interesante. Plantilla. A ver, quitémosle algo de zoom.
A ver, listo. Vamos a trazar de las líneas de tendencia, a ver, supremamente inclinada, alejado incluso con esa inclinación, es que no me da ni siquiera para trazarle una secundaria, ni siquiera es necesario trazarle una secundaria. Este activo llega a presentar un patrón en H4, una cola de techo, lo que sea, y yo buscaría un movimiento en H1 en 15 minutos bajista, confirmando que en esa línea de tendencia va a tener un retroceso bajista. Me gusta el euro. Ah, NFSA de Seychelles, solo seguí los pasos y estoy esperando que verifiquen. Ah, qué bueno, ¿no? Igual, pues, Seychelles es muy buena regulación. Lo único que cambia es el apalancamiento, tienes un mayor apalancamiento, pero súper bien, me alegra mucho, Hanna. Pues aquí tienes los análisis míos, los de Carlos, y también tienes pues todo el equipo de soporte que te puede estar ayudando. Pero la verdad, pues, que este broker es muy sólido y pues lo recomiendo bastante. Bien, Eurogen, yo creo que el Eurogen, basado en todo esto y recordando que el activo sigue siendo bajista, es que esto sí que me llama la atención, el hecho de que ya esté en la zona de línea de tendencia. Vamos a ver una cosa porque aquí creo que me faltan líneas, efectivamente. Acá hay una línea importante, eso podría marcar una zona de finalización en la caída del activo, ¿listo? Euro neozelandés está bueno, nos dice Andrés. Claro que sí, ya lo revisamos. Euro, yo tengo ese euro australiano que está, no está haciendo nada. ¿Qué pasó con el euro? ¿Está cayendo o qué? Ah, no, es el australiano el que debe estar cayendo. Ah, no, al contrario, está subiendo. Bien, euro kiwi. Claro que sí, ya analizamos el libro australiano. Dame un segundo, entramos entonces en euro kiwi, que me dijeron que está muy interesante y puede entonces que. Euro kiwi, marco diario. ¿Qué fue lo que dijimos en este activo? H4. Esta cola de piso está súper interesante. Posible subida. Diario es, bueno, es que el problema de diario es el nivel que está, pero se ve alcista, H4 también se ve muy alcista. Uf, el problema es la volatilidad de H1. Pero sí está interesante, ¿sabes, Andrés? Está muy interesante. ¿Qué necesitamos? Pues uno que acabe esta volatilidad y por encima del 1.79.133 con patrones por encima, me parecería muy bullish el activo. Lástima la volatilidad que está presentando ahorita, pues no esperaba la verdad en plena asiática tanta volatilidad, pero necesitamos por encima del 1.79.100 con un patrón, me parece que sería un activo muy, pero muy interesante. El euro kiwi. Libra australiano, claro que sí, entonces vamos a revisar el libra australiano. Libra contra dólar australiano, a ver, semanal. Tracémosle bien estas líneas porque si no, entonces, por acá, por acá, en el diario se queda algo de caída. A ver el nivel por acá. Imagino que está, parece que la tendencia está demasiado, pero demasiado bajista y demasiado sobrevendido. No sé, la verdad no me gusta Jefferson. La verdad me parece que es un activo que en este momento no está presentando ninguna situación ni de compra ni de venta. De compra, pues no tengo un patrón de rebote y de venta está demasiado sobrevendido. Bien, ya demasiado extendido y eso puede dificultar la operativa. Entonces, la verdad, que este activo no me gusta mucho. No me gusta, no me llama la atención. Creo que hay mejores oportunidades en el mercado. Creo que me guiaré, digamos, en el Eurogen voy a estar pendiente, porque un buen patrón en una hora o en 15 minutos sería una confirmación de que el activo va a retroceder. Ahora, si el activo rompe la línea de tendencia, no creo que lo haga porque en diario está extendido y tiene sobrecompra, pero después del rebote en ruptura de línea de tendencia podríamos tener un activo muy alcista, pero hasta el momento hay que pensar que esa línea de tendencia
y lo que va a hacer es hacer que el activo retroceda. Bien, eso es lo primero que tenemos que pensar como traders técnicos. Ahora, recordemos lo mismo que para euro, pues es el miércoles. No tendremos tasa de desempleo y el jueves, y todos los jueves. Siempre los tipos de interés ya son jueves. El jueves tendremos pues los tipos de interés. Bueno, tenemos buen espacio para operarlo. Así que, bueno, y el viernes sí, simplemente. El viernes sí, simplemente. No, yo creo que solamente voy a estar de espectador. El australiano, Elvis, pues el australiano. Que esta vaina es de pura volatilidad. Recordemos que en Asiática, yo creo que nos está marcando un precedente. Si sube en Asiática, en Europea cae. Así ha sido la semana pasada. Así ha sido. O sea, empieza el activo a tener un movimiento súper interesante y en Europea cae. Entonces, probablemente. Luis, buenas noches. ¿Cómo vas? Bienvenido. No te había visto por acá. Luis, Cayen. Pues en Cayen me parece muy alcista, pero necesitamos al menos para tomar una negociación intradía que venga y toque la línea de tendencia H4. Si la toca, tendríamos una posibilidad alcista en Cayen en el marco de 4 horas. Lo mejor, digamos que el tema más interesante sería una corrección en diario hasta el 77.030, pero pues eso puede tardar. Hola Brian, bienvenido. ¿Cómo estás? Bien, Cayen. Franco suizo, el minor, pues, ¿qué te digo yo? Efectivo, es que este sí no me gusta en lo más mínimo. Me parece tan, pero tan sucio lo que está haciendo. Se ve bajista. Yo no lo negociaría, pero se ve bajista. Al menos esa ruptura lo que confirma es bajista. Vamos a ver si ya se alivió lo que estaba pasando en canadiense. Sí, miren, yo creo que el tema de esto es que esto es pura volatilidad. Ahora, pues el canadiense, la verdad es que está en un punto de nada, cero negociaciones. Es una formación en BA1, es una etapa 1, no está presentando nada. Cuando rompa la línea de tendencia, ahí es donde vamos a tener algo muy, pero muy interesante. Esta línea de tendencia, miren que en el marco diario se ve igual en H4. ¿Listo? Entonces, cuando se rompa, créanme que ahí sí voy a entrar con una inversión fuerte, 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 fuerte. ¿Listo? Ese fue el premercado, señores. Esperemos que mañana y, bueno, transcurso de la semana tengamos algo más interesante. Bien, eurocanadiense, claro que sí, Luis. Vámonos a revisar el eurocanadiense. Euro contra el canadiense. A ver, en el marco diario, supremamente sucio, una cola de techo, tendencia, bueno, tendencia alcista, pero bueno, aquí es que mire. Cuando yo veo una cola de techo y pienso que es bajista, después veo una cola de piso en semanal y le presto más atención a la cola del semanal. Quitemos todo esto porque es que esto me. Yo veo un gráfico así e inmediatamente ya empiezo a preocuparme porque eso me dificulta el análisis completamente. A ver, marquemos estos niveles, fuerte nivel acá, ta, 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 rebote en este punto. ¿Qué espacio tiene? Tiene buen espacio, muy buen espacio. En diario lo podemos observar mejor, es alcista, es muy alcista, corrigiendo en H4 y corrigiendo. Mira, en H4, lo que el activo le falta, esa corrección está perfecta, es volver hasta el 1.52.127 y acá un patrón de compra sería muy interesante para buscar el 1.54, 1.54.575. ¿Listo? Eso sería interesante. Resumen, nos dice David, esperar correcciones, sí, y yo creo que el único en el que no hay que esperar una corrección, simplemente hay que esperar un patrón bajista, sería en el euro-yen. Por ejemplo, es que esto necesita, no sé, necesita un patrón mejor que una cola, y pues puede tardar, pues, no importa, digamos que se demore toda la asiática, no hay problema. Eduardo, el petróleo, bueno, es que ¿sabes qué pasa, Eduardo? Que es que acá en Tikvil el petróleo tiene el contrato de diciembre, y por eso se ve así. El contrato de diciembre, el contrato futuro de diciembre. Yo, pues sí, podría ser una corrección. En el intradía, una corrección se vería. Es que esto acá se ve tan feo. Vamos a ver. Dame un segundo, lo ponemos en Investing, ¿listo? Porque es que acá no lo puedo ver bien. Miremos el contrato, me imagino que será el de julio.
petróleo WTI, porque es que acá con ese contrato podemos, difiere bastante el gráfico y pues eso no, no nos sirve. Este, ¿qué contrato es? Futuros del crudo. CLN es el contrato de julio. Sí, señores, julio. N es julio. Un segundo, ya lo ponemos acá en pantalla. En un segundo lo abro. Quito acá porque es que esto acá aparece publicidad y publicidad. Y mientras la demora, vamos mirando. Yo, pues mientras abre, veo, yo creo que el mercado de esta semana va a estar muy bien. Va a estar bien. Sí, tal vez haya muy buenas oportunidades. Yo creo que quería que pues en el DAX, que hace rato no lo negociamos, el DAX podría ser interesante. Tendríamos algo también tal vez para el dólar australiano. Tal vez para el euro yen. Neozelandés kiwi, neozelandés kiwi franco. Vale, ya lo revisamos. Dame un segundito, entramos al petróleo, que ya lo tengo por acá. Y ahora sí, marco estos 15 minutos. Vamos a verlo en un día. Ok, ¿qué tenemos en el marco de 4 horas? Bueno, ha tenido una fuerte subida, acá la resistencia, me imagino que de diario. Pues sí se ve, sí, tiene algo de pinta alcista, una corrección en 1 hora podría ser alcista. Que llegara, por ejemplo, este es el contrato de julio a nivel de 34.52, esperar una corrección, vamos a ver. Esto está en 35, vamos a ver si en TIG 1000. Que tenemos, pues por el tema del contrato tan distinto. Acá lo tenemos, no, es que claro, acá está, imagínense, $12, $13 el barril, es que cambia bastante el precio. Acuérdense que en los contratos futuros, el precio se acerca más cuando estamos en el contrato de vencimiento más cercano. A ver. Me dijiste kiwi franco, claro que sí. Entonces, dame un segundo, quitamos esto por acá. Neozelandés franco es. La vez pasada creo que no me acuerdo cuál es el que no está, es que siempre se me olvida. Ya, ese sí está. A ver, en H1 está lindo. Vamos a ver, diario. Rompió acá. El espacio tiene bastante. ¿Qué tendencia tiene efectivamente en semanal? Bueno, está haciendo un fuerte rebote, pero esa zona me preocupa. En H4 subiendo fuerte. Y H1 se enrumbaron los vecinos. Bueno, pues en H1, ¿sabes qué sí podría ser? Me parece. Si corrige nuevamente hasta el 0.59634, esto podría ser muy bullish. Pero necesitamos una corrección después de esta vela de rango amplio. La otra opción es buscar un patrón en 15 minutos. ¿Ven? En 15 minutos podríamos esperar un patrón de corrección en tiempo en precio y por encima de los máximos podría haber una oportunidad. Ahora, el tema acá es que. A ver, un momento, quitamos esto un segundo porque necesito ver si en semanal está. No, bueno, sí, es que en semana todavía le queda espacio de subida. No, sí, es alcista, es alcista. Necesitamos el patrón en 1 hora, pero si lo da en 1 hora, sí se ve muy alcista, la verdad. Se ve muy, muy, muy alcista. ¿Vale? Está bien, me gusta mucho, Andrés. Listo, está bien. Un patrón en 15 minutos en 1 hora, me parece que sería muy bullish. Les mando un gran abrazo, un placer haber estado con ustedes hoy domingo. Esperemos que mañana el mercado tenga buen movimiento para que en la revisión de activos de mañana pues tengamos hipótesis ya formuladas. Gracias por haberse conectado. Nos vemos, recuerden, mañana sí es a las 7:30, únicamente los domingos 7 de la noche. El resto de lunes a jueves 7:30 p.m., tanto por Facebook como por GoToWebinar. Ya cada quien decide por dónde estar. Los que quieran por GoToWebinar les agradezco porque eso me sirve mucho. Pero bueno, un gran abrazo para todos. Nos vemos mañana 7:30 p.m. Cuídense mucho. Que pasen una feliz noche. Chao, chao.